ya logré prender la cámara. ¡Ya llegué, familia! Ya, es obvio que ya la prendiste, Daddy. La carne de lúcer no es transparente. Por eso te ves tan bien, taponcito. Ya, niñas, por Dios. Y ni me pregunten cómo me ha ido, porque a mí siempre me va mal. Y me está yendo peor desde que no puedo verlos personalmente por esta condenada pandemia. La cosa está que arde. Cada día son más los contagiados. Sí, y todo por salir a las calles haciéndole al valiente. Y es de que hay un chorrísimo que tiene el bicho, pero no lo sabe ni bien que contagian. Razón por la cual los decesos han llegado a cifras récord. Y esto es muy triste. Y se han puesto a pensar, ustedes, porque yo casi no pienso, ¿a cuántas personas ha salvado el sistema de salud? Pues yo me enteré, y miren que yo casi no me entero de nada, pero gracias a ellos se han salvado miles de vidas, ¿ustedes creen? Y al trabajo de enfermeras, camilleros, doctores, afanadoras, laboratoristas, administrativos, directores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me dolió el píloro! ¡Ah! Que llevan todos estos meses sacrificándose por ayudar a la población contagiada, arriesgando su vida y la de sus familias. Aunque a veces no pueden hacer nada, ni siquiera recibir a las personas en los hospitales porque se saturan, ¿ustedes creen? Y muchos y muchas en algunos casos han sido insultados injustamente y también agredidos, así como la naca de la nena que me insulta a mí. O sea, qué mala onda, ¿eh? Sí, han trabajado sin descanso en el INER, en nutrición, en el Seguro Social, en todos los hospitales COVID de la República. No como otros que son una bola de vagos que no quiero decir el nombre, pero que se llaman Aldolfo. ¡Es de que yo soy alérgico al trabajo! ¡Y a bañarte! Muchos han tenido que equiparse con sus propios recursos para evitar contraer el virus. Desgraciadamente, bastantes han caído en la batalla. Muchos han sido los trabajadores del sector salud que se han contagiado y que lamentablemente han fallecido. Tenemos una responsabilidad con ellos y con sus familias, ¿ustedes creen? Sí, príncipe, te creo. Por eso hay que cuidarnos al máximo y quedarnos en casa. Los hospitales están al tope otra vez. Yo no quiero ser dramática, pero los contagios y las defunciones están aumentando dramáticamente. Oye, ¿y qué vas a hacer tú para que juntos salgamos de esta pesadilla? Si no tienes que salir, no salgas. Llegaron las tradicionales fiestas de diciembre. ¿Y por ellos? Por los que nos cuidan. Por mi familia, por la de ellos, por la de todos. Nosotros nos quedaremos en casa. Yo quiero seguir teniendo mi familia de 10 completa. Solo saldremos los que tenemos que hacerlo para trabajar y proveer lo indispensable. ¿Tú crees? Y los que salgamos, lo haremos con sana distancia, con cubrebocas y con responsabilidad. Hagámoslo por la familia, por los médicos, las enfermeras, por los niños. ¡Sí! ¡Por mi raza, por la banda y por mis valedores! Háganlo por la comunidad. Por los viejitos, para que no se nos filtren. Sí, es cierto, estamos en la fila, pero no empujen. En nuestra casa vamos a festejar solo los que aquí vivimos. Ni modo. Este año no haremos reuniones ni con amigos, ni con parientes, ni con familia, ni con vecinos. Las posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Reyes, lo vamos a celebrar, pero aquí adentro. Y solamente con los que estamos aquí en la casa. No salgas a comprar regalos, ni a visitar a la familia, ni compadres, ni novios. Nada de fiestas de oficina, ni de exalumnos, ni juntas de vecinos, ¿ustedes creen? Ni despedidas de solteras, ni bodas, ni baby showers, güey. Y no quieren ir de vacaciones o de compras a Las Vegas, o a París, o a la Lagunilla, ¿ustedes creen? Bien dicho, este año el mejor regalo es la salud. Sí, yo quiero que mi familia de 10 siga siendo de 10. Aquí no nos sobra nadie. ¡El pueblo unido contra el coronavirus! ¡De seguro no será vencido! Vine a mi memoria cuando trabajé con mi íntima amiguita Catherine Zeta-Jones. En la película, no es lo mismo estar encerrado que enterrado. ¡Ay, papá, por Dios! ¿Cómo serás hablador? ¡Esa película ni existe! Pero el coronavirus sí, cuídate. Estamos en semáforo rojo. ¡Quédate en casa!